¿Alguna vez te preguntaste cuál es el rol de un embajador? ¿Cuántas embajadas hay en tu país? ¿Cómo trabajan y cuáles son sus funciones? Hoy la embajadora de Costa Rica nos abre las puertas de su hogar en Argentina para poder conocer en profundidad las relaciones y proyectos bilaterales de ambos países. ¿Cómo es la estadía de un tico viviendo en suelo hermano? ¿Y cómo se convirtieron en el país latinoamericano que quiere ser fuente de inspiración para el resto del mundo implementando nuevas políticas de cuidado medioambiental? Hoy vamos a conocer el mundo de Costa Rica en Argentina. Bienvenidos a Embajadores. Sinceramente, muchísimas gracias por abrir la puerta de su país, en nuestro país. Para nosotros es un gran placer, ya que contamos con su presencia en La Plata. Y bueno, sobre la finalización de su mandato, su estadía en Argentina, agradecerle la oportunidad de entrevistarla y hacer, si se quiere, un repaso también de su gestión, que nos cuente cómo la tratamos los argentinos, cómo le fue en la misma. Y bueno, charlar un poco. Muchísimas gracias. Realmente me están devolviendo la visita que hice a La Plata, a la Cámara de Diputados. Tuvimos la ocasión de compartir con representantes de distintas fuerzas políticas. Y para mí es un gusto recibirlos acá en la Casa de Costa Rica, a ustedes. La Argentina para nosotros es un país muy querido, con mucha vivencia, mucha nutrición en el ámbito cultural, académico, mucha relación también política en el ámbito global, etc. Así que vamos a poder charlar de los términos de mi gestión, de cuál ha sido digamos, lo más fuerte o la tendencia que hemos tratado de poner siempre dentro de aquellos temas que son comunes, de interés común a ambas naciones, ¿no? A mí me gustaría empezar un poco por lo que decíamos fuera de cámara. Muy bien. Generar un contexto de usted antes de ser embajadora. Tuvo un paso por la televisión, eso queda evidente y demás, pero al mismo tiempo quiero ver esa embajadora en los años anteriores antes de estar representando a su país en Argentina. ¿Cómo se definiría? ¿Qué es lo que contaría usted de usted? Bueno, tengo una trayectoria así como los ríos, un poco partes más lineales y otras más curvas, en el sentido de haberme salido para estar trabajando en otras áreas del quehacer humano, y a veces han sido en distintas temas o áreas al mismo tiempo. Entonces eso pues lo ha hecho mucho más denso, mucho más intenso, mucho más interesante, pero también un poco más exigido, ¿no? Desde muy joven empecé en la Cancillería, previo a haber trabajado con algunos organismos internacionales en temas de refugiados, de protección de personas refugiadas. Y mi primer misión fue en México, después pasé aquí a Argentina, donde nació mi hija. Voy a ir mezclando algunas cosas que me unen históricamente a este país. Hace 31 años llegué por primera vez a la Argentina a ocupar un puesto en la embajada, y tuve en esa oportunidad la ocasión de ver el traspaso de mando entre Alfonsín y Menem. Viví esa experiencia con ustedes desde otro lugar, pero fue muy interesante haber registrado esa historia argentina, que me ha servido muchísimo para entender este momento y otros que ha vivido la Argentina desde entonces. Bueno, tengo una hija nacida acá, con doble nacionalidad, que ha estudiado también acá en la universidad. Fue a Costa Rica, por supuesto, y regresó ya a los 18 años para estudiar en la Universidad de Buenos Aires. Mientras tanto... ¿Diplomática también? No. Ella es cineasta y acaba de estar seleccionada en la sección de la Semana de la Crítica en el Festival de Cannes. De Cannes, ella fue la única mujer directora con una producción costarricense, con producción argentina y francesa. ¡Qué orgullo! Entonces, la primera película costarricense que llega a... Cannes, sí, y ya de Argentina ha habido otras. Bueno, así que esto quería mencionarlo, lo de mi hija, porque
me une por siempre con este país. Tengo esa historia de 31 años ya, de idas y vueltas, porque volví en el 94 al 96. Y bueno, después regresé a Costa Rica y a la Cancillería. Estuve ejerciendo como directora jurídica en temas también de derechos humanos. Y un momento decidí salir para trabajar con organismos internacionales, con el Programa Naciones Unidas para el Desarrollo y también algunos trabajos con el ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, y el Comité Internacional de la Cruz Roja. De la Cruz Roja, perdón, en Derecho Internacional Humanitario. Esto después me llevó a México. No quiero aburrirlos con mi currículum. No, por favor. Me llevó a México, a la embajada, en el 2006, y de ahí pasé por un puesto que me propuso mi país, a ser la secretaria general de un organismo para la protección de armas nucleares. Un trabajo muy lindo que hicimos. Argentina es miembro, ¿no? Sí, los 33 estados de la región latinoamericana y el Caribe son miembros, y hicimos un trabajo muy lindo de reactivar ese organismo para trabajar por el desarme total y completo. Así que bueno, ese como que tengo, pero antes de llegar a eso hice sí. Contesto la pregunta, sí. Hice televisión en el del 2003 al 2005, durante 3 años grabé 100 programas de opinión y un programa que se llamaba Bitácora, así que lo disfruté mucho porque pude abordar muchas temáticas de política, de cultura, de diversos temas, hasta pasando por la paz interior, de invitados interesantísimos en agendas nacional, la agenda nacional, agendas también de globales, tuve invitados internacionales, y así que lo disfruté mucho, así que estoy segura que ustedes del otro lado también lo están disfrutando ahora. Bueno, esos son términos generales, hasta que de otras cosas que he hecho, y por supuesto dar clases en la Universidad de Costa Rica, Derecho Internacional Público, Derecho Internacional Humanitario, y ahora estos últimos años disfrutando de esta Argentina tan querida. Un poquito más de 3 años he podido volverme a reencontrar con este país y poder llegar ya como a lo que uno más aspira a lo largo, ya en la recta final de la carrera, es llegar como embajadora. Nosotros tuvimos, por lo menos del 89 acá, un decrecimiento, y ustedes tuvieron un crecimiento enorme en términos futbolísticos, por lo menos en comparación. Costa Rica creció enormemente, nosotros, bueno, fuimos. Imagínense que es un poco mi edad, porque yo nací en el 89. No es que me quiera hacer la joven, pero es un poco el verlo en persona, es un poco eso. Y son joven. De la hija. Claro. Pero sí fue cuando pasó. Y, claro, ustedes en fútbol estaban en un techo en el 90, que aquí nosotros lo celebramos en el obelisco. Mi hija aprendió a decir gol, entonces tenías un año, claro. Y en ese momento la Argentina tenía un techo muy alto, Costa Rica tenía muy abajo, entonces teníamos muchas posibilidades de crecer, pero sí, logramos llegar a cuartos de final, ¿no? Y en eso la relación entre nuestros dos países fue creciendo en no solo en volumen en términos de intercambio económico, sino en turismo, en intercambio cultural, en intercambio académico. ¿Cómo vio la relación usted en estos 30 años? En comercial podría crecer mucho más. Tenemos un nivel de crecimiento, la verdad, muy poco, porque no hay condiciones objetivas. Tal vez tendríamos que trabajar más. Está muy difícil, tal vez, los tratados de libre comercio cuando son vis-a-vis las dos regiones, América, digamos, lo que es Mercosur y Centroamérica, o el Sistema de Integración Centroamericana, más concretamente. Pero sí podrían buscarse acuerdos de aranceles preferenciales. Eso creo que es un tema que habría que verlo ahora que está hablando tanto el presidente de Argentina con el de Brasil, y que pueda seguir una tendencia entre los dos países, que eso está por verse, ¿no? ¿Cuál va a ser el rumbo del tema de Mercosur, me refiero? Si se lograra flexibilizar, habría espacio para poder ver cómo los países que no están pudiendo avanzar en acuerdos regionales podrían avanzar a nivel tal vez bilateral, en aquellos productos y servicios que se complementan, porque realmente hay que ser muy claros que
que el tema de la complementariedad es clave para crecer y es clave para el desarrollo también del crecimiento económico de nuestros países. Entonces se necesita tanto la exportación como la importación de esos productos que son necesarios. Nosotros tenemos, por ejemplo, voy a citar una de las estrellitas que tenemos en la cantidad de productos que exportamos al mundo. Somos una economía muy diversificada, no solamente por la cantidad de productos, sino por la cantidad de destinos a la cual exportamos el café. El café nuestro es excelente, sí. Lo digo yo, que soy la embajadora, tengo que decirlo, pero además lo digo con un total convencimiento el café es un producto que aquí, el café nuestro gusta mucho, pero las tasas de los impuestos de importación son muy altos, entonces no es competitivo. Entonces ese es un tema en el que podríamos trabajar, ¿verdad? Y así también de Argentina hacia Costa Rica. O sea que existe un área que podría generarse un importante crecimiento. Después tenemos lo que usted mencionaba en la cultura. En la cultura creo que ha sido constante, independiente del quehacer muchas veces de los gobiernos. A veces hay gobiernos que promueven más o que dan más facilidades que vengan, que puedan ir a Costa Rica, o sean condiciones, pero indistintamente de eso, siempre tenemos un flujo de costarricenses que vienen a la Argentina a aprender, a manifestar sus distintas expresiones, siempre, sobre todo en la segunda mitad del año, decimos, este año no vino nadie, o muy pocos, y al final se acelera, entonces siempre como que existe ese tipo de intercambio que va más allá del quehacer de los propios gobiernos, que es un tejido cultural de intercambio cultural que es histórico, ¿verdad? Nosotros nos hemos nutrido de la salida en momentos difíciles de la Argentina, políticamente hablando, de argentinos que han llegado a Costa Rica y a otros países, sabemos, pero a Costa Rica en tema, por ejemplo, profesores de derecho, psicólogos y profesores en psicología, en distintas artistas, en teatro tenemos una gran influencia de la familia, por ejemplo, Catania de aquí, de la Argentina y algunos otros que han desarrollado toda esta forma de expresión, ¿no? Y bueno, eso ha sido como siempre muy la literatura. Este es un polo indiscutible junto con México. Argentina es un polo, y si de libros se trata, creo que aquí es todavía mucho más fuerte, un polo de literatura. Los libros, es el libro que no aparece en otros lados, uno lo encuentra en Argentina. Bueno, quiero decir con todo esto que las relaciones son intensas, los cantantes, las músicas, claro. El cantante Jairo. Hubo en esta última etapa un crecimiento muy grande del turismo argentino, sí. Ya, ¿no? En Costa Rica. Sí. Porque digo, sin conocer cifras, sí. Nada, pero de tener conocidos y conocidas que fueron a Costa Rica como destino, que antes por lo menos yo no escuchaba, pero digamos. Bueno, ahí tenemos un cuadro en donde muestra un poquito, sí, el Mar, claro. Caribe, el Pacífico, pero los colores de las alegrías. Y de boca en boca, es increíble, claro. Porque no tenemos una campaña de publicidad como otros países de la región, pero el de boca en boca, el de ir a Costa Rica y familias enteras, jóvenes que vienen y van. Y uno no pasa día que estemos conversando con alguien, tengo un sobrino, es que tengo un primo, yo fotos fui. De Costa Rica y no tengo la oportunidad de conocer, pero sí familiares han ido y es precioso, o sea, y tenés también la mezcla de todo. Y después también lo que sí se fue conociendo, me parece, en Argentina fue el desarrollo humano que tuvo Costa Rica. Tanto educativo como... Sí, yo creo que es una mezcla de paisaje, de oferta diversificada, que tenemos dos océanos, que el Pacífico también tiene, claro. unas playas que son más de una región seca, pero en el sur, en el extremo sur, son exuberantes como las del Atlántico, casi tan exuberantes como las del Atlántico, porque tenemos mucha precipitación fluvial y hay mucha conservación natural. Por ejemplo, en el Pacífico Sur tenemos el Parque Corcovado, que tiene 40.000 hectáreas, y es impresionante entrar a ese parque, ¿verdad? Los invito porque es realmente lindísimo. Y también tenés, por otro lado, volcanes, distintos bosques tropicales, seco, lluvioso,
húmedo, o sea, encontramos de todo, la biodiversidad que hay, que concentra Costa Rica en ese pequeño territorio, te concentra un 5% de la biodiversidad mundial, una gran cantidad de parques nacionales, reservas marinas, reservas biológicas, con una infraestructura que ofrece desde la hotelería de más alto nivel hasta toda la gradualidad que puede llegar a lo que buscan los jóvenes muchas veces, ¿verdad? Entonces, tiene una gran oferta y tiene también el otro componente que lo hace muy atractivo para los argentinos. Ustedes son una sociedad que se ha caracterizado siempre por tener un alto nivel cultural, y es que es un país democrático, con una democracia estable, una de las democracias más larga trayectoria en la región latinoamericana, muy reconocida a nivel mundial en cuanto a la calidad de la democracia, con un desarrollo sostenible que ha ido creciendo, dentro de ese concepto, con una producción de electricidad, fuentes renovables. Casi mantenemos un promedio de un 95% anual en la producción de energía eléctrica, producto de y los hídricos, o sea, la producción a través de el uso de los ríos, se ha ido incrementando la geotérmica, que es el uso del calor de los volcanes. La eólica está creciendo y la solar también va paulatinamente. Predomina la hidroeléctrica, ¿verdad? Pero estamos aspirando a llegar en un corto tiempo a ese 100%. Y bueno, y otros elementos. Fue un desarrollo educativo enorme en Costa Rica, ¿no? Con desafíos, porque hay que ser honesto, tenemos desafíos también, igual que ustedes, pero sí tenemos una gran tasa de alfabetización de más de un 97%, una expectativa de vida propia de los países desarrollados, y bueno, no es perfecto, pero tenemos muchos indicadores y un desarrollo de una sociedad que está también apuntalándose hacia la descarbonización, hacia el 2050, y eso va a implicar una serie de desafíos importantes, como por ejemplo utilizar más los medios alternativos para el transporte, ser más utilización más, menos los medios individuales, el vehículo de cada persona, sino más los colectivos, y poder también generar un parque vehicular, sobre todo en el ámbito colectivo también, que vaya a disminuir el uso de los derivados del petróleo, ¿verdad? Que eso es lo que nos está contaminando mucho en este momento. Entonces, tenemos un desarrollo continuo, pero todavía tenemos unas metas, sobre todo en cumplimiento de llegar a descarbonizar totalmente el país, que se van a ir implementando paulatinamente. Una de las cosas que más me llamó la atención es que cuando me enteré que no tenían ejército y demás, y uno está acostumbrado a eso, y me gustaría saber el motivo, porque se sabe, pero no se sabe por qué. Sí. Y más allá de que es algo normal o quizás no, me genera mucha curiosidad, así que teniéndole a usted acá, me encantaría saber el motivo por el cual. Sí, creo que hay países en los que se dan esas condiciones en momentos determinados y que permite a líderes también determinados, porque el liderazgo en todo lo que hacemos es sumamente importante. Yo creo que lejos de pensar de que el liderazgo es necesario, no es necesario, creo que sí. Y cada vez ese liderazgo se va también haciendo como una resonancia más dentro de los ciudadanos, ¿verdad? Pero en el momento histórico, que fue 1948, nosotros veníamos de pasar algunos le llaman guerra civil, revolución. Mi lectura es que fue una guerra civil pequeña, grande para nuestro país, pero no de grandes magnitudes, digamos. Igual siempre eso nos para nosotros no estamos como muy... siempre cualquier situación bélica la valoramos que no debería ser así, deberíamos de construir puentes, deberíamos de construir a través de los acuerdos, etcétera. Creo que esa fue una lección aprendida también producto de esa guerra civil, pero que generó una revolución con elementos sociales de inseguridad social que ya se venían dando en la década anterior,
con quienes perdieron esa guerra civil, pero con elementos que dieron un salto cualitativo a nuestro país, y uno de ellos fue la decisión de abolir el ejército. Un ejército que, ubicándonos en la época y en el tamaño de Centroamérica, venía de ser uno de los más sólidos en la región, pero que había venido desmejorando. Y en ese momento que termina la guerra civil, la decisión era o fortalecerlo o decir, prescindimos de las fuerzas militares y nos abocamos a promover un país desarrollado, una Costa Rica que tenía una clase poderosa, pero también había muchas poblaciones que había que hacer crecer desde el punto de vista humano. Y la decisión fue seguir apoyando más el desarrollo a través de la educación, la igualdad de oportunidades, y así surgió toda una serie de programas que se sumaron al país, más de la línea socialdemócrata, que se sumaban a algunas aportaciones que venían del lado del social cristianismo, y durante alrededor de 30 años la socialdemocracia lideró todos esos movimientos. Se creó el Instituto Costarricense de Electricidad, que suena muy parco, pero realmente con una visión estratégica, y es que él precisamente sembró las bases para que hoy sea posible que tengamos más de un 95% de la producción con energía renovable. Lo menciono como un elemento que uno dice, electricidad, no, parece como algo muy aislado. No, una visión estratégica que nos ha llevado a este punto hoy, que es uno de los pilares fundamentales para poder avanzar hacia la descarbonización hacia el 2050, y que nos representa en el mundo como un país de avanzada, ¿verdad? Entonces, en ese momento, esa decisión, dijo, apuntamos a una Costa Rica educada, una Costa Rica con crecimiento, como le llamamos hoy, en las últimas décadas, un desarrollo humano, y bueno, que era un círculo virtuoso, ese, ¿no? Ese fue como, digamos, la impronta, ¿verdad?, que se va combinando con algunos otros elementos que a través de los años nos hizo tomar conciencia que estábamos deforestando mucho, y que ya en los años 80, a principios de los 90, se implementaron programas para poder llevar a la reforestación, que no se dio en el inicio de la segunda mitad del siglo XX, digamos en el 49, en el 50, con esa gran revolución, sino que la conciencia se sumó después, pero que se sumó a la fuerza de lo que ya traíamos. Y hoy podemos hablar entonces de un desarrollo sostenible en ese tema también, de una Costa Rica verde de alrededor de cerca de un 53% de su territorio terrestre, porque hay territorio marino también, marítimo, muy grande, por cierto, y todo esto junto. Esa visión nos ha permitido también desarrollar el turismo sostenible. No se podemos hablar de turismo sostenible si no tenemos, si no avanzamos hacia un desarrollo también más integrado desde el punto de vista de la sustentabilidad, ¿verdad? Entonces, como que todo es parte del mismo tejido, y que se va potenciando en sus distintas áreas de expresión nacional. Para descarbonizar en 2050. Sí, esa es la meta. Es realmente una meta ambiciosa, tenemos que ser sinceros en eso. Y es parte de la muy ambiciosa. Del Acuerdo de París, ¿no? Nosotros tenemos antecedentes para poder apuntalar al 2050 con esa agenda ambiciosa, porque tenemos una Costa Rica que viene trabajando en esto desde la segunda mitad en algunos programas, después que se fueron sumando con el tema de la protección de la biodiversidad, la reforestación, el sistema de parques nacionales, un turismo sostenible, etcétera. Entonces, cuando llegamos a establecer las políticas tanto de adaptación como de mitigación, y ligadas con el Acuerdo de París, que por cierto fue también liderado por una costarricense, de toda la negociación en el 2015, Cristiana Figueres, hija de un tres veces presidente de la República y el que lideró la revolución de 1949, aunque ella no participaba en política nunca, una mujer de un gran compromiso y un gran carácter
Una líder. Y liderazgo, sí, liderazgo natural, diría yo, y fuerte. Así que Costa Rica entonces, con toda esa base, digamos, que no surge con el Acuerdo de París, sino que con todo eso que hemos ido construyendo, se compromete más allá, tomando como un nuevo momentum, ¿verdad?, el Acuerdo de París, y elabora, hace una revisión de todo lo que ha avanzado y que un inventario de lo que tiene, y con todo esto dice, vamos ahora a hacer un cambio cultural más profundo en el país, y está el actual presidente presentando en los últimos días, y eso va a ser presentado el próximo año ya formalmente en el marco de la COP, en el marco de Naciones Unidas, sí, donde se trabaja todo lo que es el cambio, cómo contrarrestar el cambio climático. Hace una presentación de un plan, que es un plan estratégico que involucra varios frentes, varias políticas, varias estratégicas, avanzando hacia esa descarbonización hacia el 2050. El programa es ambicioso, marca un cambio cultural importante, va enfocado hacia una economía verde. Esto no puede hacerse sin hacer cambios en la economía, en el sistema de transporte, sin hacer cambios profundos en la mi propia cultura del costarricense. Lo más difícil es la cabeza de cada uno de los costarricenses, ¿no? Porque vos tenés una cultura que vos nacés con eso, y después sacarte esa costumbre, me parece que es... ¿cómo hacen para fomentar eso? ¿Mucha publicidad oficial? ¿En el colegio enseñan? ¿Cuáles son los lugares donde se ataca para enseñar? Para generar la conciencia, ¿no? Sí. Sí, eso se va haciendo gradualmente. Voy a ponerles un ejemplo nada más. El tema de la basura es clave. De la basura, ¿no? Es clave, y tenemos mucho camino que recorrer todavía en esto. Pero, por ejemplo, esto que uno ve a veces, que alguien va a un auto y de pronto del lado de donde maneja el papá o el chofer y la mamá, los niños, todo el mundo tirando basura, ¿verdad? Hace muchos años, hace como 30, 40, 30 años, hubo una publicidad en Costa Rica que nos marcó culturalmente, que todavía se lo seguimos transmitiendo a las nuevas generaciones. Cuando alguien hacía esto, era como dibujos animados, ¿no? Entonces, siempre aparecía la misma figura tirando basura por todo lado. Entonces le llamaban Jacinto Basurillo. Entonces en Costa Rica se arraigó mucho que cuando alguien tiraba basura a la calle, ya fuera a pie, en auto, lo que fuera, alguien pasaba o lo veía y le decía Jacinto Basurillo, y esa es la peor ofensa que todavía hoy puede uno recibir. Jacinto Basurillo es como decir, entonces es como que algo que se instaló. Yo creo que hay distintas formas de instalarlo. Tenemos que trabajar mucho más en este tema, en la forma del tratamiento de la basura, ¿verdad? Y cómo se reutiliza también, y también el tema de las elecciones y todo esto. Pero bueno, en esa tarea estamos, ¿sí? hay que hacer un cambio cultural, y como decías, ese cambio cultural pasa por las mentes, y tiene que ir permeando no solamente a una generación, sino generación tras generación, y ese es un gran desafío. Bueno, nosotros con esto del plan de descarbonización hacia el 2050 va a marcar un cambio cultural importante. Y es con una mirada hacia la cuarta revolución, realmente. Vamos a implicar. Es otro gran desarrollo que tiene Costa Rica, ¿no? Del desarrollo de software. Y sí, tenemos inversiones importantes que nos permiten exportar también, sí, a distintas latitudes. Como les decía, la economía nuestra es una economía extrovertida, es una economía de exportación. La cantidad de productos, alrededor más de 3.500 productos. Y a distintas partes, a todas las regiones del mundo, no concentra en un solo bloque o un solo país las exportaciones. ¿Y ticos y ticas hay en todo el mundo? ¿Está también la presencia de costarricenses en Pura Vida? Nos dicen, sí, Pura Vida. Los que van a Costa Rica ya saben que Pura Vida. Pura Vida. Y una pregunta que no concreté y que se me quedó por ahí. Sí, ha crecido el turismo. Y ha crecido el turismo porque se mezclan todas estas cosas, y el argentino... Claro, porque yo me acuerdo de que iba una argentina a correr un triatlón, un grupo de argentinos, porque también era como un triatlón sustentable, digamos. Era una cuestión de un triatlón a nivel mundial que
los triatlonistas querían participar por eso, y lo de Buena Vida, me acuerdo. Pura Vida, sí. Pura Vida, perdón. Sí, sí, Pura, Pura Vida. Vida realmente nos representa a nosotros. Todo es como una frase que dice... ¿Y en Argentina tiene una colectividad grande o es pequeña? Bueno, es una colectividad que tal vez numéricamente no sea tan grande, pero es una colectividad que se hace ver. Sí. Ahora sí, es una colectividad que se hace ver porque los encontrás en distintas áreas importantes, como decía, en la docencia, en la gran corriente de formación de diversas corrientes, desde lacanianos hasta más holísticos, se han nutrido mucho de argentinos en el teatro, o sea que vamos a encontrar en restaurantes, de pronto las empanadas, los asados, ¿verdad? Sí. Es una comunidad que se hace notar. Se hace notar. No solamente por la forma de ser del argentino extrovertido, sino por las áreas de trabajo, de la economía en las que se han desempeñado, ¿verdad? En lo que respecta a los costarricenses en Argentina, ¿se sabe más o menos el número de habitantes que hay? ¿Se tiene un número aproximado de eso? Aquí hablamos de que pueden haber alrededor de 2.000, aunque puede ser que haya bajado un poco porque ya muchos estudiantes han estado ubicados, sobre todo en La Plata, se han devuelto, ¿sí? Ah, en La Plata. No. Sí. Y también cuando había mejores condiciones económicas en la Argentina, en cuanto a que rendía más el dinero, venían más y ahora están viniendo menos. Pero hay, y registrados creo que hay alrededor de unos 800, ¿sí?, registrados, pero creemos que hay un poco más. Y a veces uno va a Ushuaia, por ejemplo, y no se imagina que hay en costarricense, y de pronto hay tres familias en Ushuaia, y así aparecen en distintos lugares, ¿verdad? El mundo está muy globalizado, y algunos ticos, como nos dicen, aparecen de pronto en... Argentinos de fijo aparecen en todo. La posibilidad de participar de muchos seminarios en donde las ticas y los ticos sobresalían siempre. Digamos, de formación, la verdad es que... Sí, no, tenemos ticos que se... Muy grande. Yo muy cuando grande. Tuve ese programa de televisión... Y siempre alegres. Sí. Sonrientes. Se dice que somos una sociedad muy feliz y estamos dentro de los más altos índices de... los primeros niveles de calificación en cuanto al tema de la felicidad. Bueno, pero sí, en Costa Rica hay... Y yo les decía que cuando hice este programa de televisión... que tenía a veces un invitado, dos y hasta tres, de todos los temas que ustedes se puedan imaginar, siempre encontraba profesionales de un nivel excelente, que eso era lo que buscaba para establecer una conversación interesante y en temas que nos permitiera como profundizar a nivel del, digamos, con un lenguaje también que todo el mundo pueda entenderlo, ¿no? Pero que haya profundidad. Y siempre, una de las conclusiones que yo siempre llegaba era que los invitados podía conseguir invitados de lujo en todas las áreas que nos pudiéramos imaginar. ¿Sí? Aquí hay costarricenses que están trabajando en transnacionales, nos hemos dado cuenta, incluso ahora se estableció la primera empresa de costarricenses acá para el préstamo, para prestar servicios extras, prestación de servicios extras en la empresa, pero que las complementan en tema de asistencia jurídica, administrativa, en un montón de gerencia, en áreas de servicios. Entonces, pues ahí van, se van haciendo ver también poco a poco. El nivel de alegría a mí es algo que me genera mucha curiosidad también. ¿Cómo es eso? ¿Que es el lugar o que tiene mayor índice o uno de los que tiene mayor índice de alegría? ¿Cómo? De felicidad. De felicidad. De felicidad. Pues hay un índice que se mide, ¿no? Claro, pero ¿cómo? Se toma un índice en donde, creo que hoy es... Creo que son los países nórdicos, ¿no? Los primeros. Pero Costa Rica está ahí. Es el Mal Caribe también. Depende de quién sea el índice. Pero si no hay nadie que no venga a Costa Rica y se viene con una dosis doble de alegría, digamos, como antes quizás era Brasil para nosotros, pero es como que dice usted, se generó un boca a boca tan fuerte de esto. No solo los paisajes, sino la comida... la buena prestancia. Una cosa somos nosotros que vamos allá, que yo me imagino, no me voy a querer ni volver,
Pero las personas que viven allá es como... Bueno, a veces uno ve, yo les puedo poner un ejemplo, ¿no? Estamos en un grupo de WhatsApp, ¿no? Chateando. Y estamos tal vez pasando un momento difícil. Y del momento más difícil siempre hay humor. A veces negro, muchas veces negro, pero humor. Siempre están poniendo una nota de distensión. E incluso hay grupos en los que a veces se toman los temas muy en serio. Y hay otros, yo que participo en varios, por ejemplo, mis compañeros del colegio. Si uno toca un tema muy serio ahí, inmediatamente hay un silencio. Un silencio. O sea, hay como un acuerdo tácito en este grupo de los que éramos, crecimos todos a la orilla del mar, y hay un acuerdo tácito de que los temas duros que estén generando mucha preocupación no se habla, salvo que sea para desearle lo mejor a alguien que esté pasando en lo personal un mal momento. Pero si es del país o de determinada situación, hay una censura tácita. Entonces todo el mundo vuelve otra vez a... Entonces cuando a veces estoy en los temas de mis compañeros de derecho, cuando en el grupo de derecho, ahí a veces... En ese, como es un grupo más grande, entonces hay distintas intensidades, ¿verdad? Y pero cuando se pone muy duro, entonces yo voy al otro a ver qué está pasando. Y siempre me va a venir una sonrisa, porque siempre hay chistes, siempre hay de todo. Entonces es como que aún en los momentos más difíciles se trata de que... Eso para dar un ejemplo, ¿verdad? Sí, sí, hay un humor, sí, sí. Un humor impresionante, una capacidad de hacer un chiste de las situaciones más impensables, ¿verdad? Entonces creo que eso todo ayuda, me imagino que el clima y por algo, pues nos dicen, claro, pura vida. No es que no haya problemas, no haya desafíos, seguro, los hay, pero tal vez esta forma de abordar las cuestiones, también hay complejidad en el costarricense, la ambigüedad, sí, otras cosas, no somos perfectos. Pero hay algo que hace está que... Está muy cerca por lo que está contando. Que la alegría que aflore en el colectivo, ¿no? Bueno, una buena dulce de pura vida no le hace mal a un argentino. Sobre todo ahora que hay... No viene muy bien. ¿Y ahora siempre, qué? Ahora ni hablar, pero y basta. Y ustedes como lo del tango, la nostalgia, claro, que a uno le encanta también, pero la verdad es que también como que pone otra densidad, ¿verdad? Bueno, en lo personal. Sí, entonces sí, es lindo, pero también es hay que alivianar un poco. Por eso va mucho a Costa Rica. Se mezcla muy bien. ¿No? Y ahora hay más ofertas también. Sí. Hay paquetes que se ofrecen, hay más frecuencias, más líneas aéreas. No le hago publicidad a nadie, va a Avianca, va a Copa. Pero también entró Latam en el último momento y creo que eso ha dado una mayor oferta para que los... mayor acercamiento, y hay situaciones en el mundo que a los argentinos también los ha hecho ver tener una mirada más cercana de quienes están más cerca y tienen una oferta interesante, no solamente en cuanto a las playas, los volcanes, lo tropical, la selva que podamos nosotros ofrecer, sino también desde la perspectiva cultural, entendía lo cultural como todas las expresiones del ser humano, ¿verdad? La manera de ser del costarricense y también el desarrollo sostenible que nosotros venimos impulsando años atrás. Y el tema de la democracia les llama mucho la atención. ¿Cómo es esto llegar a una sociedad donde no hay ejército? Aunque yo siempre les digo, aunque sí hay ladrones, hay que cuidarse, ¿no? Porque una cosa no tiene que ver, hay policía también que vigila. Y hay que y la tomar la participación las de la mujer en la política, ¿no? También sí, en Costa Rica es. Sí, ha ido creciendo. Hay una participación que ha ido creciendo, y en este momento hay un poquito más de las ministras en el gabinete del presidente Alvarado. Hay un poquito más de mujeres que de hombres. Es la primera vez que eso se da. Y hay muchas mujeres embajadoras, y, pero también tenemos en otros niveles muchos desafíos todavía. Claro. Que sacar adelante, pero cada vez hay más mujeres que yo creo que hombres en distintas carreras universitarias, en algunas áreas todavía están muy, muy en lo masculino, pero cada vez hay más mujeres que se van sumando. ¿Y eso se percibe en términos sociales, más allá de los lugares, tanto de estamentos políticos como empresariales que debe ser, pero en términos sociales, el machismo sí, fue... Hay machismo. Ah, sí, sí, hay machismo también. No, eso es algo que culturalmente hay que trabajarlo todavía mucho más en todas las culturas, ¿verdad? Sí.
pero sí se percibe, pero también hay desafíos que hemos identificado, que es muy importante tener conciencia de ello para poder avanzar, en el que no en los puestos altos, una mujer embajadora va a ganar lo mismo, está en el mismo país que un hombre embajador, un gerente de una empresa, una gerente de una empresa, lo mismo, una diputada, un diputado, una mujer presidente y un hombre presidente, lo mismo, va a ganar lo mismo, pero hay niveles entre más abajo de la prestación de servicios, también se ha detectado que hay una desigualdad por el mismo servicio prestado. La mujer en esos niveles más bajos gana menos que el hombre. Eso es importante decirlo y es importante tenerlo claro, porque si no, uno no supera los desafíos, claro, y no se desarrolla una conciencia y mecanismos para poder trabajar y llegar a una verdadera equidad, ¿verdad? Yo creo que la equidad de género, la equidad social, es una aspiración en todos nuestros países, y todavía hay mucho camino que recorrer, en unos países más y en otros menos, pero hay camino para recorrer todavía. Cuando un embajador llega a un país, y que eso sucede a otros embajadores que ya han estado, siempre tiene un gran desafío, y es seguir profundizando las relaciones bilaterales en todos los ámbitos. Y en el primero que se empieza, naturalmente, es el político, ¿no? El político en el sentido de seguir profundizando esas relaciones con quien le toque en ese momento estar en el gobierno federal o en la nación o en los gobiernos provinciales, y por supuesto seguir profundizando con la sociedad argentina, con los distintos sectores empresariales, académicos, de distintas instituciones gubernamentales. Cada embajada va a tener una dinámica dependiendo cuáles son los temas que más vinculan a ambos países, y se van tejiendo, ¿verdad? Pero la primera tarea es seguir profundizando las relaciones bilaterales, y esa es una tarea que uno tiene que acometer primero, estableciendo, construyendo esas conexiones, esas relaciones, porque a veces uno llega y el gobierno cambió. Y entonces hay que empezar con las autoridades del nuevo gobierno a tejer también, sin dejar de lado a la relación con otras fuerzas políticas, ¿verdad? Entonces eso es una base importante. Dicho esto, a partir de toda esta dinámica que se va generando, que en apariencia es como caótica porque uno va para todos lados y se va interrelacionando, se empiezan a aflorar los temas que son naturales en esa relación y que son la fortaleza tal vez del país que uno representa, y que para el país que lo recibe a uno son de un interés, digamos, importante. Entonces, ¿cuáles serían esos temas, verdad, que van aflorando, y la experiencia que yo tengo de estos más de 3 años de estar en la Argentina? Indiscutiblemente el tema del ambiente, el tema de las medidas que Costa Rica ha tomado para contrarrestar los efectos del cambio climático, el tema del turismo sostenible, el tema de la producción de energía con recursos renovables, energía limpia, el sistema de parques nacionales, el sistema de conservación de la foresta nacional, el tema del pago de servicios ambientales. Son temas que convocan, que llaman la atención de manera segregada o visto de una manera más integral, más holística, a las autoridades argentinas y a distintos sectores también argentinos. Entonces ahí empieza como una dinámica, de pronto, cuál es el interés a nivel de la nación, a nivel nacional, y las visitas que uno va haciendo, que se van dando, se van sucediendo. Por ejemplo, en mi caso, en Jujuy, Corrientes, en Mendoza, en La Rioja, sé que me quedan algunos otros por fuera, pero que se van sucediendo, ¿verdad? Entonces se van generando intereses en decir, bueno, nos interesa mucho, estamos trabajando el tema de la planificación, cómo lo han hecho ustedes, pero juntarlo con el turismo, porque vemos que tienen una
una visión más integral, y entonces nos gustaría ver turismo con elementos de conservación de la naturaleza, de la biodiversidad, con la energía, la producción de energía limpia, etc. Entonces se van expresando también a nivel provincial esos intereses, hasta que se van tejiendo ciertas dinámicas que pueden pasar desde conferencias hasta que haya interés de hacer una visita a Costa Rica para conocer un determinado tema o que vengan establecer algún proyecto de cooperación técnica, ¿verdad?, de transferencia de experiencia. Y asimismo nosotros lo vamos haciendo con la Argentina en otras temáticas, ¿verdad? Entonces, esa ha sido para mí una dinámica muy rica, porque no se acaba. Yo diría que el tejido se está formando en relación con estos temas, porque ahora hay más conciencia también de trabajar de una manera mucho más integral, no solamente por el interés propio de Argentina, sino porque hay una conciencia más global de los desafíos que la humanidad tiene que enfrentar en un corto y mediano y largo plazo en cuanto a evitar que el calentamiento aumente en más de 2 grados o en más de 1.5 grados la temperatura del globo terráqueo, ¿verdad? Entonces hay una conciencia también que impacta en que viene de lo global, pero que tiene que ser ejecutada en el plano nacional, y que también está marcando, yo creo que ustedes están marcando el interés de un desarrollo más integral de las propias provincias. Yo percibo, es una percepción que yo tengo de lo que he podido visitar distintas comunidades argentinas, de que hay un mayor interés de un desarrollo más integral en las provincias y una búsqueda de lograr ese desarrollo más allá del apoyo que pueda haber o del desarrollo que se esté generando en la capital. Más allá de eso, por ejemplo, ver cómo se construyen corredores que faciliten la movilización de productos hacia por ejemplo, la salida hacia el mar por Chile. Entonces uno encuentra, ¿verdad?, una suma de países, de provincias, Mendoza, Jujuy, Tucumán, Catamarca, y una red de provincias que son transandinas y que están trabajando más allá de la frontera entre Chile y cómo se construye esa dinámica que puede tener generar un mayor desarrollo si están pensando venir a los puertos tradicionales de la Argentina. Entonces pongo ese ejemplo porque me parece que ese ejemplo es un ejemplo muy claro, como lo han hecho otras provincias, digamos del lado de San Juan, San Luis, en el cual han generado todo un polo de desarrollo más allá de la tendencia que pueda tener la propia capital, ¿no? Entonces, esa creación de regiones y de provincias con un desarrollo de ciudades intermedias que vayan creciendo de manera integral, creo que es lo que va a marcar la diferencia en el desarrollo de nuestros países. Y eso yo lo empecé a ver. Y tengo la esperanza que la Argentina pueda retomar esa senda de crecimiento y desarrollo que es necesaria precisamente para llegar a sociedades más inclusivas, más equitativas, sin perder de vista que también la equidad tiene que ser vista no solamente en función de las regiones, entre las regiones, sino también en función de los distintos sectores sociales, con distintos niveles económicos, y también equidad de género. Entonces, pero eso lo percibo ahora, no lo percibí en 2 ocasiones anteriores que trabajé en Argentina, y yo creo que eso está marcando una diferencia. Ustedes tienen muchas cosas que rescatar aún dentro de situaciones que son grandes retos, grandes desafíos para la Argentina, pero tienen mucho, ustedes han consolidado un proceso democrático. La democracia es por definición un proceso, no es un status quo que se mantiene y se adquiere per se, sino que es un proceso que se construye todos los días, y en eso es admirable el esfuerzo de todas las fuerzas políticas y todos los sectores de la sociedad argentina en defender
esa democracia que ustedes han recuperado hace unas décadas y ahí están firmemente apuntalando con las diferencias y con que es normal en una democracia las diferencias y con los adversarios y el tema de tejer alianzas por un lado o por otro, eso es normal y toma la expresión Argentina, obviamente, ¿verdad? Que no la veo así en mi país, pero en Argentina es una expresión propia, pero es parte del tejido de la democracia que ustedes están, todos los argentinos están defendiendo y están convencidos que siguen adelante en esto y otras formas de desarrollo que están empezando a incursionar y a buscar y uno cuando busca tiene aciertos y desaciertos, tiene buenas prácticas y tiene lecciones aprendidas y mirar hacia afuera como nos han invitado a nosotros para que los apoyemos en algunos procesos que, en los cuales nosotros hemos ido por buen camino, con lecciones aprendidas también, pero llevamos un camino recorrido. Es un agradecimiento que yo tengo con la Argentina y creo que es una devolución también de lo que nosotros hicimos cuando miramos todas las reformas de Sarmiento en el tema de educación, porque es un tema que nunca se dice, pero nosotros nos nutrimos también en el pasado y que sirvió para tomar fuerza la educación, lo que hoy vemos, que hemos construido a lo largo de tanto tiempo. Nos nutrimos también de la Argentina en muchos aspectos. Entonces, yo creo que ese intercambio es natural entre las naciones. Uno ve las fortalezas de otros para poderse nutrir en su propio proceso, con su propia dinámica y con su propia adaptación. Y creo que eso es algo que me llevo con la esperanza de que mi sucesora, porque también es una mujer la que viene, pueda, estoy segura que así lo van a hacer con el equipo que está aquí, con quien me acompaña actualmente en la embajada y me ha acompañado estos años, la ministro consejero y cónsul general, Adriana Bañarelo, y quienes van a venir en el futuro, vamos a seguir apoyando a la Argentina en esos temas que nos requieran que los apoyemos. Y yo me voy con la satisfacción, la esperanza de verlos que van por esa senda del desarrollo sostenible. Así que yo no queda, si algo no, que ustedes me quieran preguntar, me decirles que yo lo que deseo es que la Argentina siga con esa fuerza con que ha abrazado la democracia y la sigue abrazando con esa fuerza, emprendan esas sendas hacia el desarrollo sostenible en todas esas expresiones, que es un camino largo, largo, complejo y que es una utopía posible que ustedes pueden alcanzar también. Un placer. Gracias. Pura vida. Pura vida. Pura vida. Pura vida y los esperamos en Costa Rica. Pura vida. Gracias. We'll be right back.